comentarles que estaba yo en la ciudad de Monterrey la semana pasada. Me llamaron para decirme que había algo muy grave contra. Al parecer una sola vez no le fue suficiente. El actor Jorge Reynoso fue detenido nuevamente en Texas por presuntamente haber tenido actitudes indebidas hacia un menor de edad. Entérate aquí de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El actor mexicano Jorge Reynoso nuevamente fue detenido en Edinburgh, Texas, ahora por presuntamente arremeter en contra de un menor de edad. Esta ya es la segunda ocasión en la que el histrión es encerrado en la Unión Americana, ya que el año pasado fue ingresado por ser acusado de un acto similar. De hecho, en la primera situación, hasta le hicieron una entrevista en la cual mencionó: en Monterrey la semana pasada me llamaron para decirme que había algo muy grave contra, que había una orden de presentación, le dicen orden de arresto. Me vine inmediatamente y cruzando el puente, las autoridades me trataron muy bien. Este actor, por supuesto que no iba a mencionar absolutamente nada del caso, pero sí le echó demasiados cumplidos al lugar. Además de mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por él, ya que hasta mencionó que los internos también lo conocían. Sobre esto Reynoso mencionó: pero agradecido con la gente de las tres etapas que tuve con autoridades en Estados Unidos, con esta prisión que me trataron muy bien. Es una prisión muy fuerte, pero miren, estoy saliendo para arreglar el asunto. En esta ocasión, y de acuerdo con Univision, Reynoso fue detenido la tarde de este 17 de julio y se le fijó una fianza de más de $30,000. En la ficha de detención de este actor se puede ver que el motivo es por atentar íntimamente en contra de un menor, en contra de su voluntad. En la primera detención se había explicado que la situación ocurrió contra la menor de edad el 5 de agosto del 2006, cuando la entonces menor de edad y su mamá se estaban preparando para ir a una boda. Los documentos oficiales de este caso mencionaban que Reynoso había tocado a la menor de edad a pesar de que ella no estaba de acuerdo. La menor había revelado que Reynoso era su padrastro y que los hechos habían ocurrido adentro de su hogar. Ante esta situación, el juez fijó una fianza de $250,000 y le ordenaron portar un grillete electrónico, así como entregarle a las autoridades su pasaporte. Esto mientras se realizaban todas las investigaciones. En ese momento el actor fue levantado la mañana del martes 27 de agosto del 2019. Su defensa convenció al juez de que su cliente no representaba un peligro para la sociedad y que él tampoco tenía intenciones de huir, por lo cual lograron reducir la fianza que estaba establecida en un inicio, la cual era de $500,000. El actor salió en libertad días después de ser acusado. Ahora, nuevamente con esta detención, la carrera de Jorge Reynoso se ve tremendamente opacada. En este momento Jorge Reynoso tiene 63 años de edad y en estos últimos días ha vivido un panorama lleno de contradicciones y acusaciones. En esta ocasión le fijaron una fianza de $30,000. Tras librar su segunda investigación por situaciones en contra de una menor, pudieron liberar bajo fianza a Jorge Reynoso. A su salida, medios de comunicación estadounidenses tomaron sus primeras impresiones al salir libre. Al parecer, las investigaciones todavía continúan, ya que Jorge Reynoso mencionó que la policía cibernética ya está metida en este caso. Definitivamente, esta es una situación demasiado delicada, así que nosotros estaremos bien al pendientes de esta, para que en el momento en el que salga cualquier resolución, yo te haga un video con muchísimo gusto. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de esta situación? ¿Crees que si ya pasó por segunda vez es por algo? ¿O simplemente, como lo dijo Jorge Reynoso, es un chantaje por parte de alguien? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Con esta, la plataforma te estará avisando cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Pero si nos estás viendo por Facebook, no te preocupes, puedes también seguirnos en nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Con eso también Facebook te estará avisando cada vez que subamos contenido nuevo. Definitivamente no te lo puedes perder, ya que estamos subiendo todos los días noticias tremendamente buenas. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.